Un poco tarde, pero hoy conocemos mi review completa acerca del que yo creo es uno de los terminales más bonitos de Xiaomi, como es el Mi 5C. Soy Raúl y comenzamos. Pues digo un poco tarde hacer esta review, pero bueno, como ha bajado de precio este terminal y es una opción totalmente válida en la gama media, media alta, con características muy a tener en cuenta, pues qué mejor momento para hacer la review completa de este pequeñín, de este Xiaomi Mi 5C. Comenzaremos viendo el apartado estético, un terminal con cuerpo unibody, mayormente construido en aluminio, a excepción de esa parte trasera de arriba y de abajo, donde la encontramos con ese efecto cristal muy bonito que se parece o se recuerda al Google Pixel y también al Huawei P10. Disponible en varios colores, esta versión oro blanco que tengo yo en las manos, también una versión rosa, una negra y también disponible en color blanco. La parte trasera está un poco curvada para mejorar la ergonomía, pero tenemos esa curvatura frontal de la pantalla 2.5 para mejorar el agarre. Además, también las esquinas redondeadas para mejorar también la comodidad y que sea un terminal mucho más compacto y ligero, con unas dimensiones súper reducidas de 144 de alto, 69 de ancho y tan solo un grosor de 7.0 milímetros en un peso, cuidado, de tan solo 133 gramos, que por ejemplo el Mi 5 normal, si no recuerdo mal, tenía también ese peso. Estéticamente hablando, poco más, simplemente que en la parte frontal tenemos esa pantalla Full HD y además, si os fijáis, en los lados prácticamente no encontramos ningún tipo de marco, aunque se ve esa franja en color blanco. En la parte frontal también nos encontramos un LED de varios colores, la cámara de 8 megapíxeles y la pantalla Full HD de 5,15 pulgadas. En la parte de abajo, el botón de Home, que también es el lector de huellas, que funciona más o menos bien. Y además, en los lados, el botón de multitarea y también el de retroceso. Parte derecha, subir y bajar el volumen, encendido. Y en la parte de arriba, el infrarrojos para poder controlar cualquier televisión de la marca que sea a través de la aplicación de Mi Remote, que lleva ya preestablecida. Y se puede controlar desde LG, Samsung, Sony, la marca que tengas tú en tu casa, como si fuera cualquier otro mando. El conector jack de 3.5 para los cascos, auriculares y también un micrófono de cancelación de ruido externo. En la parte izquierda tenemos la bandeja para poner dos nano SIM, pero no se puede ampliar por microSD la memoria interna. En la parte de abajo, el altavoz, el micrófono y también el conector USB-C reversible. Parte trasera, una cámara más que digna de 12 megapíxeles, el flash de LED y en la parte de abajo el logotipo de Mi como incrustado en la parte metálica. Una cosita más antes de pasar a la pantalla, que también pues hace referencia entre el diseño y la pantalla, y es que cuando estaba totalmente a oscuras viendo películas o series o simplemente YouTube, en la parte izquierda tenía unas ligeras fugas de luz que están por dentro de la pantalla. Poco importante, pero lo vi y también lo quería comentar en esta review completa del Mi 5C, como estaréis viendo aquí en imagen, o espero que lo veáis, porque a veces no se veía del todo claro y simplemente se veía cuando estaba totalmente apagado. Y hablando de eso, pasamos a ver la pantalla. Lo dicho ahora mismo, 5,15 pulgadas, Full HD IPS 2.5D, esa curvatura en los lados para mejorar la ergonomía y además una pantalla bastante luminosa con 550 nits, que el exterior se queda algo más justo, pero se ilumina bastante bien en cualquier situación, tanto en interior como en exterior. Además, 428 ppi, 10 puntos táctiles y protección ante arañazos de Xiaomi, que nunca dice de qué marca es o cuál es, pero bueno, nos va a servir para protegerla bien de arañazos. Los ángulos de visión son correctos, buen color, incluso se puede regular desde los ajustes de la pantalla, temperatura del color, más cálido, más frío, como lo quieras regular. También tenemos el modo lectura y además pues una pantalla que está súper equilibrada para ver cualquier contenido multimedia desde estas 5,15 pulgadas. Y el altavoz, por cierto, situado en la parte de abajo, pues se oye bien, se oye muy claro, no distorsiona para nada al máximo volumen, pero para mi gusto le falta algo de volumen y también algo de matiz, algo de cuerpo para poder envolvernos más en cualquier vídeo que veamos desde la pantalla del Mi 5C. Os voy a dejar con un tráiler. Y en el software Android 6.0, de momento a mí esta versión que me llega desde la página de Gogo.es, pues me ha llegado en 6.0, aunque más adelante, si no ha llegado ya, tendremos 7.0 con MIUI 8.1, en este caso la versión que tengo yo en mis manos. El launcher ya lo conocemos todos, va súper fluido, no tenemos el box de aplicaciones, todo se organiza en carpetas, tenemos la radio FM, la aplicación de Mi Remote para poder controlar, como he dicho antes, la televisión. Tenemos esos gestos inteligentes, el gesto de pinza para acceder a los widgets, fondo de pantalla, los efectos, la multitarea va muy bien.
para acceder a las aplicaciones abiertas anteriormente, y luego, por lo de siempre, bajar la barra de notificaciones y ajustar el wifi, el GPS e incluso poner el modo avión. En los ajustes internos se puede cambiar, modificar cualquier parámetro, desde los temas, bajar más fondos de pantalla, configurar la huella dactilar, cambiar también incluso la barra de notificaciones de estilo, por si lo quieres hacia abajo, hacia el lado, como tú quieras, crear segundos espacios y decir que tenemos 64 GB en esta versión que tengo yo en las manos, pero realmente nos deja unos 53,80 para poder instalar cualquier aplicación en estos 64, que realmente son esos 53,80 disponibles sin poder ampliar por micro SD. Nos encontramos también en ajustes adicionales el multilinguaje con muchísimos idiomas, el botón flotante, las notificaciones para cambiar la luz de color, también los efectos de audio con auriculares, el modo a una mano y bueno, cualquier tipo de configuración, incluso como siempre en MIUI, la opción de crear aplicaciones duales, como por ejemplo tener dos cuentas de WhatsApp, dos de Facebook, instaladas sin necesidad de instalar ninguna aplicación de terceros, todo ello, como he dicho, bajo Android 6.0 y MIUI 8.1, la ROM global estable que me llega desde igogo.es. Y este fue el primer smartphone que Xiaomi sacó al mercado con el procesador suyo propio que creó, se llama Xiaomi Surge S1, que mucha gente lo conocerá porque ya ha visto alguna review que otra, pero es un desconocido para muchos y equivale, según ellos, al Qualcomm Snapdragon 625, que en rendimiento supuestamente pues más o menos lo iguala. 8 núcleos a 2,2 GHz junto con la GPU Mali T860, 3 GB de RAM, 64 de memoria interna y el Antutu más o menos una puntuación de 60.000 puntos y además contamos por supuesto con el giroscopio. Tenemos el lector de huellas al estilo del Mi 5, ahí pues ese estilo típico de ese smartphone, y desbloquea bien en cualquier posición, a veces lo hace la segunda pero normalmente siempre lo hace la primera, y desbloquea rápido pero por ejemplo no llega al nivel del Mi 5 o ni mucho menos al OnePlus 3T, es algo más lento pero muy eficiente a la hora de desbloquear en cualquier posición. Deciros que tenemos como dos modos a la hora de jugar o de sacarle el máximo rendimiento a este procesador. Es el modo equilibrado, para ahorrar mucho más batería, y luego está el modo pues más intensivo, que te va a gastar mucha más batería y además se calienta mucho también, donde en juegos como por ejemplo el GTA San Andreas, con los gráficos al máximo, el Asphalt, el Nova, el Modern Combat, el Need for Speed, pues van maravillosamente bien. Algún lag puntual he notado también en Need for Speed, pero mayormente pues funcionan muy bien, los tiempos de carga son correctos y el típico bug en GTA San Andreas donde aparece un triángulo, un recuadro, pero eso es típico de este juego y el resto los mueve tranquilamente. El único punto negativo, que consume mucha más batería y además se calienta en exceso un poquito más de lo normal la parte trasera de aluminio. Luego en modo equilibrado sí que es verdad que le cuesta un poquito más, te encuentras más lag, pero también vas a ahorrar mucha más batería si lo pones en ese modo equilibrado de rendimiento. Y luego en conectividad tenemos lo de siempre, desde GPS a GPS, GLONASS, Beidou, funciona bien con Google Maps, con Endomondo, aplicaciones deportivas, me posiciona correctamente. Wi-Fi dual, que por cierto el alcance de Wi-Fi es bueno, no he notado ninguna pérdida de señal Wi-Fi en ninguna parte de la casa. También Bluetooth 4.1, Dual Nano SIM 4G LTE, pero si la banda 800 MHz, como siempre en Xiaomi, tenemos ese infrarrojos. NFC no tenemos, pero sí tenemos radio FM. Y llegamos al punto donde mucha gente no se comprará este dispositivo y es en la batería. 2860 mAh, yo creo que de ahí viene que sea tan ligero, tan fino, tan compacto, un terminal tan pequeñito. Y deciros que se carga en tan solo una hora y 10 minutos porque es de carga rápida y una autonomía que te puede durar en torno, a mí personalmente, con el brillo 60%, y simplemente con el modo equilibrado de energía y de uso de juegos poquitos, la verdad, redes sociales, YouTube y cosas así, una autonomía de entre 4 horas y 4 horas y 20 minutos con 4G y Wi-Fi todo el día, o sea que a mí personalmente me ha aguantado el día por completo, pero a ti si le das uso más intensivo seguramente tengas que cargarlo antes de finalizar el día. Y luego un tercer cuarto día, si no me equivoco, lo probé también prácticamente todo el día con wifi y me llegó a las 5 horas y 20 minutos, pero ya os digo, para la gente que le dé un rendimiento más intensivo, la batería, bajo mi punto de vista, se os va a quedar muy muy justita para aguantar el día por completo. Y llegamos al punto donde los smartphones, esta gama de precios, características, suelen fallar un poquito más y es en las cámaras. La frontal de 8 megapíxeles, apertura focal 2.0, y en cambio la trasera es de 12 megapíxeles, que graba en Full HD, apertura focal también 2.2 y además el flash de LED. El software ya lo conocemos todos, tenemos los filtros, el HDR, el modo panorámico, el modo belleza, el modo manual,
fotografías en 4 tercios a máxima resolución, luego 16 novenos, que baja la calidad hasta los 9 megapíxeles y nos permite grabaciones en 1080 desde la cámara frontal y trasera. El enfoque pues es rapidillo, es preciso, de noche le cuesta algo más y además tenemos también grabación en cámara rápida y también en cámara lenta a 120 fotogramas por segundo y en calidad HD. Os voy a comenzar un poco a detallar pues mi opinión acerca de la cámara de noche, sobre todo en grabación de vídeo, ya que no contamos con un estabilizador de imagen, pues se notan mucho los pasos, la transición, el efecto bote, la verdad que no es muy bueno, y de noche se consigue una mala calidad, no detallada, y además también, como podéis ver, muchísimo ruido en el vídeo, donde se consigue una calidad muy muy mala en este apartado. La verdad que la cámara no se comporta de una manera correcta. De día pues sí, mejor, mejor luminosidad, mejor color, mejor contraste, pero también sigue un poquito desenfocado a veces en ocasiones, y además también se notan mucho más los pasos que lógicamente un terminal que tiene un mejor estabilizador de imagen. En este punto, en la grabación de vídeo en Full HD, pues no me ha gustado la cámara de 12 megapíxeles. Luego sí que es verdad que cambia radicalmente en fotografías. De día se consigue una mejor calidad, una buena gama de colores, una buena saturación, y quizá el único punto negativo puede ser que a veces sobreexpone la imagen, pero en rango general, una cámara muy equilibrada. Yo creo que esta gama de precios de Xiaomi puede ser sin duda una de las mejores en este apartado fotográfico, al menos de día. Cámara frontal, en cambio, más sencilla, donde te define poco la imagen, poco campo de visión, le falta más profundidad quizá a esta cámara frontal de 8 megapíxeles. Y llegamos al punto de la cámara, porque primero vi el vídeo de noche y la verdad que no me gustó nada. Digo, madre mía, qué calidad más mala grabando vídeo, de fotografía tiene que ser peor, pero no, en fotografías sale menos ruido de lo que yo esperaba en la imagen, buenos colores la verdad. Incluso también, si haces una fotografía de cerca a una flor con el flash activo, pues la foto no la quema, es decir, que el flash se dispersa más y hace una fotografía mucho más correcta que, por ejemplo, otro dispositivo sí que quema la fotografía, el núcleo de la foto, y sale pues totalmente iluminada, consiguiendo una baja calidad. En este punto, el apartado fotográfico de día y de noche, pues la cámara sí que se comporta de una manera muy muy buena, por lo menos más de lo que yo me esperaba en estos 12 megapíxeles. Y por último, el precio. Yo ya lo he visto de todos los precios diferentes, cada día sube o baja, en este caso me llega por medio de la página de igogo.es, y actualmente, si no sube ni baja de aquí a mañana o pasado, pues tiene un precio de $239, unos 215 euros, un precio más que justo para poder tener un gran terminal, aunque el punto de la batería pues ya digo que puede ser algo más negativo para la hora de comprar este terminal. Como siempre, vemos los puntos positivos y negativos. En puntos positivos, el diseño. Mucha gente dirá que se parece al Huawei P10, al Google Pixel, sí, pero hoy en día, ¿quién no se parece a otro modelo? Pues el diseño personalmente a mí me ha gustado bastante. La pantalla con gran color, se puede cambiar la temperatura, buenos ángulos de visión, esa fuga de luz que he dicho anteriormente, pero bueno, se comporta de una manera muy, muy correcta. Luego el rendimiento, este Surge S1, que mucha gente le causaba esa inquietud por saber cómo iba a rendir, funciona bien en modo equilibrio, porque en modo alto rendimiento pues se calienta, como he dicho antes. Y luego también las fotografías de día y de noche pues me ha gustado, por lo menos en esta cámara de 12 megapíxeles. Y en puntos negativos, a mí personalmente me ha aguantado el día por completo la batería, pero si le das un uso más intensivo sin duda te va a causar algún problemilla para aguantar el día por completo. También, haciendo referencia a la batería, si lo pones en modo intensivo de rendimiento se calienta en exceso también la parte trasera, y además la batería te aguanta mucho menos todavía si cabe la grabación de vídeo, tanto de día como de noche, bueno, de noche peor todavía incluso, y además no tenemos conectividad NFC en el Mi 5C. Y este terminal me recuerda mucho al Meizu Pro 6, que era un terminal muy compacto, muy completo, muy correcto, pero también fallaba como este Mi 5C en el apartado de la batería, donde te daba un rendimiento un poquito más negativo en ese punto. Pero por lo demás, un terminal que cumple, y además un apartado estético súper precioso que tiene el Mi 5C. Y la nota final que tiene, pues como veis aquí, es un 8.4. Y nada más que comentar, como seguramente lo tengáis por ahí por casa y lo habréis probado de mil formas, pues me gustaría saber también vuestra opinión en los comentarios de este vídeo. Igualmente, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, me podéis dejar algún like, que siempre es bienvenido, y como no, os veo a todos en el próximo vídeo aquí en el canal. ¡Hasta luego!